Colonia viene centrando sus esfuerzos en mantener sus mercados más allá de las adversidades de los últimos tiempos. El trabajo de promoción se ha enfocado en el turismo de alto poder adquisitivo proveniente de Argentina y de Brasil, fundamentalmente de Río Grande do Sul y São Paulo. La diversidad de propuestas gastronómicas, culturales y hoteleras hacen que el departamento de Colonia sea atractivo para todos los niveles de turismo. Estamos cerrando un año de recuperación, un año de posicionamiento del departamento. Decíamos y veíamos que con todas las dificultades que han surgido, creemos que esta temporada Colonia brinda mucha versatilidad, brinda con algunos problemas que puede llegar a haber en el clima, tenemos muchas opciones para hacer. No tanto, sobre todo en cuanto a lo que brinda la naturaleza, ¿no? Playa, tranquilidad, seguridad, lo que es de toda nuestra agua, nuestros ríos, nuestra agua dulce, nuestras arenas blancas, pero también las distintas fiestas que hay en todo el departamento. El nivel de reservas en el sector hotelero para el mes de enero es similar al del año anterior. Las reservas para enero están arriba del 30%, es un número parecido al del año pasado a esta misma altura. Creemos que hay todavía potencial para crecer. Sabemos que el mercado reacciona sobre la fecha. Hay mucha reserva de último momento. Y bueno, un poco como decía Martín, estamos esperando una gran afluencia de brasileros, sobre todo de ahora hasta el 8 de enero, que ellos tienen vacaciones de lo que llaman rebelión. Sobre la llegada de cruceros a Colonia, que había anunciado el Ministerio de Turismo para diciembre como una posibilidad, se confirmó que no se dará, por lo menos en esta temporada. Creo que por las informaciones que nosotros manejamos, el crucero en esta temporada no va a venir. No sé las últimas novedades respecto de lo que dio la batimetría y cuáles son las posibilidades que lleguen de cara a la temporada próxima. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.